Okay. Su compañera Patty me acaba de preguntar de que cómo hacer la dinámica de laboratorio y cómo se va a evaluar. A priori, lo que se platicó con la doctora es que se va a calificar en base a los laboratorios. La asistencia en ningún momento la voy a hacer obligatoria. Simplemente que pues son los laboratorios, los hagan en tiempo y forma. Les puse en un post las cosas que considero más relevantes, entre ellas, que si se hacen la COP, o sea, por ejemplo, en este caso que los laboratorios son entre dos o tres personas, bueno, pues, ok, piden los laboratorios, en la calificación de 10, 9, 8, 106, se va a dividir entre los dos. De que si no suben, pues, todos los documentos como ustedes piden, se les van a bajar puntos, etcétera. Entonces realmente, pues sí, sí se me haría como un poquito raro que les ponga todavía más cosas, pues para calificar cuando lo meramente importante del laboratorio es que sepan las cosas, ¿no? Que sepan utilizar ese programa y que lo sepan aplicar. Bueno. Referente a lo que si se viene en el si viene en el martes o si viene en el jueves, si sí, martes, hoy es jueves, sí, hoy es jueves. Este laboratorio, o más bien esta semana, fue la excepción, porque pues a final de cuentas, de entrada, pues me enfermé, y por eso no pude hacerlo presencial. Y en segunda, porque pues es un laboratorio muy como muy intuitivo, muy sencillo. Entonces, pues este laboratorio fue, como les digo, la excepción. Si solamente van a poder ir a un laboratorio por semana, pues ya nos veríamos la siguiente semana, ya sea martes o jueves, cuando puedan asistir. Y sí, se busca que pues puedan asistir por lo menos a uno. O si no quieren asistir a ninguno y ustedes creen que la arman con los videos, pues no asistan a ninguno, nada más ven la grabación o como ustedes lo vean pertinente. Simplemente pues hagan las cosas, ¿no? Y si se les pide un laboratorio, por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? Que a mí me tocó con Patty. Bueno, yo no voy a hacer de que, ¿sabes qué? Voy a ver el laboratorio hasta el sábado o domingo para mandarle las cosas que Patty me dijo que me tocaban, porque pues ajá, así funciona yo. Pues no, tampoco sean ese tipo de compañero. O sea, intenten hacer las cosas en tiempo, en forma. Básicamente, para las personas que vean el laboratorio el martes o que vean la grabación del martes, pues van a tener los 7 días de la semana para realizar el laboratorio, ¿no? Y no son laboratorios complicados. Créanme que con una, a lo más 2 horas de que se están pasando de lanza, con eso tienen más que suficiente para hacerlo. O sea, 2 horas en su totalidad. Ya si se divide el trabajo, pues obviamente se lleva muchísimo menos tiempo. Que claro que no es el objetivo, ¿no? Pero sé que a veces es un poco más fácil si las personas dividen el trabajo. Y pues sí, no sé si respondí la duda. En resumen, pueden ir martes o jueves. Este laboratorio fue la excepción. Y la única forma de calificar hasta el momento va a ser por medio de los laboratorios, que los hagan en tiempo y forma. Y en los laboratorios, ¿en qué te vas a fijar para poner la calificación? O sea, de que, no sé, de que el código tiene que ser de tal forma o interpretación. O sea, ¿hay algo que nos digas de que, ah, esto tiene que cumplir o así? ¿O podemos hacerlo de que, pues, a nuestro criterio, lo que creemos que esté bien? O no sé si tú esperas como que algo así como que, no sé, más exacto. No sé si me estoy dando a entender. Sí, mira, referente a eso, un programador, o bueno, el doctor Luna siempre dice que un programador pues va descubriendo sus herramientas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo sí voy a tomar en cuenta es que yo les enseño la base mínima. Yo les enseño como, o bueno, por ejemplo, en este laboratorio les enseñé lo más básico de Stata. Entonces yo esperaría que por lo menos puedan completar esa parte y a partir de ahí para arriba. O sea, si tú me das un código que no sé, apenas le pones de que me estoy inventando uno, ¿no? De que statistics P2, de que statistics a género. Y que ese
código te lance de que no, pues la desviación, que la varianza, que la media, que la mediana, que el primer cuartilito, ah, bueno, lo voy a ver como un plus y a lo mejor le puedo quitar un poquito de peso a la interpretación. Pero yo sí me voy a fijar mucho también en su parte de cómo están interpretando datos, ¿no? Porque al final de cuentas, los códigos le pueden preguntar a cualquier inteligencia artificial y se los va a mandar, incluso a Google, no, no lo tienen que usar una inteligencia artificial como tal. Entonces yo sí me voy a fijar en principalmente que obtengan resultados e interpreten. Ya como segunda, que si se, no sé si la pasaron chido de con el código o así, pues ya. O sea, ajá. Pero lo mínimo indispensable es que hagan, o sea, que hagan lo que se les pide en el app, por lo menos con los códigos que les estoy pasando. Y que también interprete. Ok, entonces básicamente una buena parte de la interpretación. O sea, porque el código, Sí, como yo dices tú, creo. le podemos preguntar a cualquiera y nos va a decir que, ah, sí, usen este. Pues en Supongo. sí, sí. O sea, yo planeo darle, no, no voy a decir un porcentaje como tal, pero por así decirlo, el 60% de su laboratorio va a recaer en la interpretación que le den a las preguntas y a los datos y a todo lo que les pida que arrojen. Y pues lo del código, yo les, como fue en el laboratorio, en este laboratorio, planeo darles de que una base o al menos una parte de para que lo que ustedes tengan que investigar sea mínimo y realmente se preocupen por lo que es importante. Que ojo, no todos los laboratorios se los voy a dar tan sencillos como se los di en el primero, ¿no? En el primero les expliqué que paso por paso. Lo único que ustedes tienen que hacer es replicar exactamente lo mismo, pero con otra base de datos. Entonces, no todos los laboratorios van a ser así, porque si se los hago de esa forma, pues ustedes van a darse cuenta de absolutamente todo y pues el punto también es que ustedes investiguen tantito más, ¿no? Pero sí les voy a facilitar muchísimo el trabajo. No sé si también me llegué a explicar con eso. Sí, y oye, si ¿sí te podemos preguntar el fin de semana? O sea, entiendo que hiciste esta sesión precisamente para contestar dudas, pero creo que algunos estamos un poquito saturados con algunas materias este semestre. Entonces, ¿habría algún problema si te preguntamos el fin de semana o no sé? Es que hay algunos que dicen que no le mandemos mensaje y así, pero no sé si tú estás muy ocupado. No sé si me explico. Sí. La verdad es que no lo voy a mentir, yo también tengo una semana pues, muy ocupada. Estoy haciendo el servicio social, llevo pues, 4 materias, estoy en prácticas y aparte tengo otros trabajos, proyectos. Entonces, pues sí, o sea, es muy poco probable que esté como respondiendo mensajes, pero de preferencia intenten mandar los mensajes antes de que acabe. Pues no sé, la tarde del sábado o así, porque el domingo sinceramente no toco nada de la facultad por salud mental. Ustedes también deberían hacer eso. Y referente al sábado, pues sí, el sábado sí puedo responder mensajes y así. O sea, no, no tengo problema. Y también, de cierta forma, es para que no me manden las dudas el domingo en la noche para que me las entreguen el lunes en la tarde. Porque pues no, no está padre, ¿no? O sea, es como, tú dices. O sea, tuvieron de que tiempo para revisarlas, para preguntármelo de que poco a poco. Y luego, pues el mero domingo en la noche me están preguntando de que, ah, oye, ¿cómo descargo esta? Es como, ay, no manches, o sea, ya se va a entregar, ¿sabes? Entonces, pues ajá, de que sean un poquito considerados en los tiempos, de preferencia el domingo no me pregunten nada porque es muy poco probable que les conteste. Pero fuera de ahí, pregúntenme cuando sea. Sí, entiendo, gracias. No es nada. Oye, ¿cómo sé qué versión de Stata tengo? Pregunta. Cuando descargaste Stata, tiene pues el icono, ¿no? Y a mí, en la parte de abajo te dice la versión. En el caso mío, creo que es la 17. Ah, ok, es Si un no. cuadrito. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Gracias. Como que era, creo que arriba de la 12 todas funcionan de que muy, muy similar, si no es que igual. O sea, los cambios son mínimos.
¿Alguna otra duda? Tengo una duda, Coméntala. Palomo. ¿El app Sí. de los jueves a qué horas va a ser? ¿A qué hora? ¿Siempre va a ser a El... esta misma hora? Sí, de que 4:30. Como les digo, se piensa que sea presencial, porque pueden ir a la sala de cómputo o así. Si no, pues... No, pues sí, o sea, ajá, presencial. De que 4:30 y pues ya saben, sesión grabada. Ya quedó, Palomo. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? Me parece que el video que subí dura alrededor de... Ah, dura 46 minutos. Como tal, bueno, no, 47. Como tal, este laboratorio, pues acaba a las 6, ¿no? Entonces... Pues si quieren y si no han visto la clase, se pueden desconectar y pueden poner el video para que vayan replicando todo el código y después lo apliquen a la base de datos que ustedes quieran. A grandes rasgos, el primer laboratorio trata de que aprendan a utilizar Stata, que aprendan a sacar estadísticos descriptivos y elijan una base del INEGI y pues la describan, ¿no? O sea, describan varias variables. Tampoco les voy a pedir que describan las 100 y feria preguntas que tienen. Simplemente de que, ah, ¿sabes qué? Me gustan estas variables para explicar este problema. Y ya lo ponen. Muy probablemente ya hayan hecho ese tipo de cosas. También pueden, no sé, cómo vamos Nuevo León o... Pues si quieren de que agarre otra base de datos de microdatos, lo pueden hacer. Todas, si no es que la mayoría de INEGI son de microdatos, entonces, pues ajá. A ver. Pues, igual, sí, rapidín les voy a poner una liga de donde estaba el ENDISEG, que es la base de datos que yo, bueno, que a mí se me pidió en su momento. Igual, entrando a esa encuesta. Ustedes pueden ver en el menú de la izquierda, pues qué otras encuestas tienen, ¿no? Y ya. Recuerden, es importante utilizar microdatos. Ya. Y pues bueno, si no tienen ninguna otra duda más, sería todo por este día. Y nos veríamos el martes a las 8 de la mañana, para los que puedan. Si no, pues hasta el jueves, a la misma hora. Y ese día sería en multimedia, o sea, a las 8 de la mañana. Sí, nada más les aviso cuál de las dos. Ok. De nada. Gracias. No es nada. Adiós.